Eduardo Serra ha sido ministro de Defensa en el gobierno de José María Aznar, secretario de Estado, que dije yo antes ministro, en el gobierno de Felipe González, ¿verdad? Eduardo, buenas noches. Buenas noches, así es, efectivamente. Y como ministro de Defensa, porque es un ministerio de Estado, conoce bien cómo trabajan en la zarzuela, cómo funciona la Casa Real. ¿Le sorprendió la extensión de ese comunicado, lo prolijo en explicaciones? Bueno, yo creo que es lo que correspondía después de la polvareda que se ha levantado por la decisión que le compete al rey. Yo creo que es verdad que es mucho más largo que en otras ocasiones, pero también creo que era necesario. Necesario explicar por qué, punto por punto. Incluso invocando artículos de la Constitución, es decir, en Zarzuela ya sabían que esto iba a contrariar, en este caso, al Partido Socialista. Sí. Eduardo. Bueno, sí, yo creo que es posible que a Zarzuela no le gustara el que se llamara primero a lo que se ha hecho prácticamente siempre, que es al partido que ha obtenido más escaños y, por tanto, al que objetivamente tiene más posibilidades de poder formar gobierno. Es verdad que luego, como ha dicho Vieto, la llamada suadizar mayoría natural puede ser más fácil para el Partido Socialista recabar apoyos, pero hoy por hoy, contando lo que hay, los datos que tenemos en la mano, y otro párrafo que dice el rey, que es muy importante en la Casa Real, es que los que le han visitado, bueno, hay quien no le ha visitado, no ha querido visitarle, pues ellos se lo pierden. Yo creo que la figura del rey es la figura que durante ya muchos años la monarquía está dando estabilidad al país, a España. Y eso hay a grupos políticos que, como dicen ellos explícitamente, no les gusta. Quieren una España inestable y una España que pudiera romperse. Y esto, para ellos, el rey es el dique mejor para evitar esa rotura de la unidad nacional y, por tanto, quieren hacerle un boicot. Pero yo creo que frente a esa posición, esta postura del rey de explicar claramente con el apoyo de la Constitución su decisión está muy bien. Lo que pasa que le moleste a Bildu que exista el rey, que sea jefe de Estado y que no lo respete, es que eso ya, bueno, pues lo damos por hecho. El problema es que ahora es el Partido Socialista, sin citar al rey expresamente, el que está cuestionando las decisiones que se han tomado la jefatura del Estado. Y uno de los dos partidos que está en el gobierno de España, que es Sumar, está Podemos, pero bueno, Yolanda Díaz forma parte del gobierno de España, ha cuestionado abiertamente esa designación. Y eso sí es un salto cualitativo, eso sí es una novedad. Sí, y además es una novedad que nos hace daño. En el mundo europeo de hoy, un gobierno que tiene a comunistas en su partido no es un gobierno que lo vaya a tener más fácil. Por eso solamente nosotros tenemos esos escaños en el gobierno, ¿no? Yo creo que eso es un enorme error que espero que se termine pronto. Desde tu punto de vista, desde tu trayectoria política, ¿cómo observas la situación ahora mismo en España? ¿Qué conclusiones sacas de lo que está pasando? ¿Te preocupa? Desde luego, me preocupa. También siento la obligación de decir me preocupa hasta cierto punto. Lo que más me preocupa, porque es lo que nos debilitaría a todos tremendamente, de una manera que no somos conscientes, no nos damos cuenta ahora, sería la ruptura de la unidad nacional. Y por tanto, cuando eso emerge, ese peligro, pues surge la preocupación y yo desde luego la tengo. También tengo que decir que yo creo, como se apagó el suflé del Plan Ibarretxe, yo creo que el suflé del proceso se está apagando. Dice el refrán que los experimentos con gaseosa, que no se hagan
con bebidas más valiosas. Bueno, pues yo creo que es de aplicación en este caso. Me parece que nosotros no deberíamos estar jugando con eso, pero también creo que el suflé está bajando y que, por tanto, cada vez iremos a menos. Es una relación con que cuáles son las consecuencias no políticas, extrapolíticas del proceso. Pues estamos viendo las 7.000 empresas que se han marchado de Cataluña, estamos viendo cómo, así como otras ciudades van modernizando, van creciendo, Barcelona, que ha sido la gloria de España, se va quedando atrás. Esto, el gran público tardará más, pero se irá dando cuenta, yo creo que ya se está dando cuenta, de que mientras ellos hablan de independencia y de ensoñaciones ahistóricas, pues el resto del país va marchando y ellos se van quedando rezagados. Eso es lo que me da más seguridad para pensar que el peligro del separatismo es un peligro decadente, que va disminuyendo. A ver, Maite, sí. Le quiere preguntar Maite, señor Serra. Buenas noches, señor Serra. Es verdad lo que usted ha dicho, que da toda la impresión de que ese suflé ha ido bajando, pero es verdad que ha sido gracias a consecuciones que le han ido cediendo desde el Gobierno de España. Hablo, por ejemplo, de la eliminación del delito de sedición, de los indultos a los líderes del procés, incluso de la rebaja de la malversación. Usted, que tiene mucha experiencia y conoce muy bien la situación política, ¿cree que el presidente del Gobierno, que ha llegado tan lejos, el presidente en funciones, sería capaz incluso de poner sobre la mesa una ley de amnistía llamada, como se quiera llamar, pero finalmente una ley de amnistía que es un indulto general para todos los procesados, delincuentes, e incluso no solo con los relacionados con el proceso, sino se habla incluso también de Laura Borràs, que está procesada por un delito de corrupción? ¿Sería capaz el presidente del Gobierno, le ve capaz de hacerlo con tal de conseguir los votos suficientes para ser investido después de la investidura, que probablemente sea fallida, de Núñez Feijóo? Vamos a ver, creo que se está hablando mucho, y probablemente con razón, de que el intento de Feijóo será fallido y el de Sánchez será exitoso. Es posible, pero para mí lo más grave es que esta serie de concesiones, desde el indulto, que a mí no me parece lo peor, lo peor me parece la eliminación del delito de sedición, y ahora si hay una amnistía, o sea, eso me parece que va deteriorando el largo plazo del presidente del Gobierno. Es decir, repite mucho el de la mayoría social, pero hay también un refrán que dice: dime lo que presumes y te diré de lo que careces. Él se está montando en contra de la mayoría social. Ha hecho ejercicios malabares para seguir teniendo apoyos que llaman Frankenstein. Pero se está enajenando. El que crea que se puede ser presidente del Gobierno español potenciando el independentismo está totalmente equivocado, está diametralmente equivocado. Si él quiere ser un presidente de largo plazo, tendría que estar haciendo lo opuesto a lo que está haciendo. Yo creo que es un enorme error por asegurar el corto plazo, el cortísimo, veremos a ver lo que dura esta legislatura, el estar sacrificando, ya no digo la nación, sino sus propias expectativas a largo plazo. Me parece suicida. Dice usted, el procés se está desinflando, está empobreciendo Barcelona, está haciendo daño a Cataluña. Lo que pasa que si se está desinflando y hay algunos que viven de ello o que intentan darle oxígeno otra vez, como pueden ser en Junts o en Esquerra o incluso la ANC o Òmnium, esta es la ocasión perfecta para hacerlo. Y en la medida en que tengan demandas y se las satisfagan, el proceso se puede volver a revitalizar. Yo no lo creo, no lo creo. Puede haber, que se diría, un calentón de que de repente, al albur de algunas de estas medidas, a mi modo de ver, erróneas, serían fuegos de artificio. En el fondo, y mire, yo creo que los separatismos en el siglo XXI, entre otras muchas cosas, están absolutamente desfasados.
Los nacionalismos nacen básicamente con el romanticismo del 19. Y esos nacionalismos exaltados, hemos visto dónde nos han llevado. Los nazis eran nacionalistas alemanes, los fascistas eran nacionalistas italianos. Aquí tuvimos, Franco era nacionalista español. ¿Qué quieren? En el fondo, a mi modo de ver, la alternativa es: ¿queremos un gobierno de paz, de tranquilidad, de consenso, o queremos un gobierno que fomente la inestabilidad? Esa es la pregunta fundamental. En la medida en que yo creo que Sánchez ha ido llevando su gobierno sobre posturas más extremas de dar o prometer la amnistía, que no la ha dado todavía y veremos si la puede dar. Decía que no, ahora ya dice que depende del constitucional. Y luego queda otra cosa. Si no otra cosa, el presidente Sánchez ha acreditado que es capaz de engañar a todo el mundo. Al pueblo español le ha engañado muchas veces. Acuérdense de que no podría dormir con Podemos o que jamás hablaría con Bildu. Pues no debemos ser creídos de que somos los únicos susceptibles de engañar. Y a Esquerra le ha engañado. Y yo estoy seguro que en la medida en que prometa cosas que no puede cumplir, volverá a engañar. Ya, bueno. Yo creo que de verdad estamos en la curva descendente de los movimientos separatistas. A ver si es verdad. A ver, Raúl, le quieres preguntar sí. al señor Serra. Buenas noches, señor Serra. Usted queda formado parte del gobierno del Partido Popular. ¿No cree que hay parte de culpa, digamos, de que hayan adquirido tanto poder los nacionalistas y independentistas a lo largo de la historia, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no hayan llegado nunca a ningún acuerdo para no depender precisamente de los nacionalistas? ¿Por qué el Partido Popular y el Partido Socialista han sido incapaces de ponerse de acuerdo en democracia para no tener que depender precisamente de estos partidos? Pues tiene usted razón. Vamos a ver, el primer momento donde el separatismo, los nacionalismos catalán y en menor medida, pero también el vasco, tuvieron más esplendor fue después de la derrota española del 98, el desastre. Desde entonces, todos los gobiernos españoles, todos, incluido el de Franco, han hecho concesiones para que el separatismo no cumpliera sus amenazas. Bueno, esto ha seguido. Yo creo que el mayor error que han cometido los partidos nacionales, mero UCD y PSOE, ahora PSOE y PP, ha sido el no llegar a un acuerdo, de decir, vamos a poner las bases para no estar siempre sometidos al chantaje de los nacionalistas. Y no lo han hecho. Eso es, yo creo personalmente que es el mayor error de la transición. También es verdad que en aquel entonces los nacionalismos tenían un plus de respeto porque habían sido antifranquistas, pero creo que está más que demostrado que nos equivocamos en eso. Bueno, y también se les ha dado una legitimidad que no se han ganado, es decir, en pocas ocasiones ha gobernado otro partido en los territorios en los que son su caladero de votos. Digamos que en el País Vasco el Partido Socialista, y digo el Partido Socialista porque es el que les podía quitar un gobierno en un momento dado, siempre ha venido como a ocupar temporalmente lo que te corresponde a ti, y en Cataluña tres cuartas partes de lo mismo, no a lo mejor en la ciudad de Barcelona, pero sí en la Generalitat. Sí, desde luego. Desde luego. Pero en fin, eso, yo creo que esos estos barros vienen de aquellos lodos de no haber llegado a un acuerdo que sigue funcionando. Es decir, ahora mismo lo normal que ha pedido mucha gente en los medios de comunicación es que hubiera un acuerdo después del resultado electoral PP-PSOE que centrara las cosas. Como ha dicho algún constitucionalista experto, muy experto, la Constitución española no es de mayorías, es de consensos. En la Constitución española no han dicho nos pongamos como nos pongamos, los partidos más sistemáticos, que han sido el PP y hoy el PP y el PSOE. Bueno, ¿por qué no se ponen otra vez de acuerdo? Son incapaces. Yo creo
que la raíz de esta incapacidad está en el pacto del Tinel del 2003, de decir, bajo ningún concepto puede gobernar la derecha, es decir, excluir a medio país. El pensar que uno puede construir país, puede construir el futuro de España sin contar con medio país, eso es un error mayúsculo. Yo creo que es, además de un error, una estupidez, y creo que lo van a pagar. Es decir, que Pedro Sánchez y su no es no, no es más que la muestra de que es un discípulo aventajado de Zapatero. Sin duda. Bueno, yo creo que, sin ir más lejos, lo hemos visto en la campaña electoral, ¿no? Una última pregunta, señor Serra, que le planteábamos además ayer a los espectadores de este programa. ¿Habrá investidura de Feijóo, de Sánchez? ¿Volveremos a las elecciones? ¿Usted qué piensa? Yo pienso que el PP cometió un error enorme en la campaña electoral, que es darse ganador antes de tiempo. Cuando Fran dice que hasta el rabo todo es toro. Bueno, pues eso lo olvidó el PP y lo está pagando caro. Yo creo que, igual que no se puede tener ese optimismo, tampoco se puede tener el pesimismo contrario de va a fracasar seguro la investidura de Núñez Feijóo. Bueno, veremos. Probablemente tiene usted razón, pero vamos a verlo. Vamos a esperar. Entonces, yo creo que si se cumplen los pronósticos hoy por hoy mayoritarios de que fracasaría el señor Núñez Feijóo, está por ver que ganara el Partido Socialista, el presidente en funciones Sánchez. Pero si esto fuera así, lo que yo me atrevo a pensar es que la legislatura será corta. Es imposible tener simultáneamente contentos a partidos tan diferentes. Se ha dicho que es la mayoría de Progreso y ustedes han discutido si el PNV o Junts per Catalunya son partidos de Progreso o no. Ellos han sido toda la vida y se han reconocido como partidos conservadores. Entonces, en el contestar simultáneamente a esa pluralidad de partidos, es verdad que lo ha hecho en esta legislatura, pero el margen se va estrechando. Yo creo que no sería deseable llegar a otras elecciones, pero si se llega o no se llega a elecciones, si no se llega a elecciones, la legislatura no será larga.